¿Ya me dejan o qué? No. ¿Ya terminaron de quitarme los piojos o qué? No. Oigan, no sé cómo decírtelo, Debray, pero te apestan las patas. Mira, parece que Omega me está dando un abracito, mira. Parece que me está dando un abracito. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como siempre me están acompañando Omega y Debray. Tribu, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Estamos perfecto, chidos? Perfecto, perfectísimo. Hoy vamos de expedición. Una expedición muy importante en la que, como siempre, corre en peligro nuestras vidas. Así que dependemos al 90% de ustedes. De que ustedes dejen muchísimos likes en este video para que continúe la serie. Y para que no vayamos a morir. Y para que no muera ningún paquito, que en este caso podría ser el Quetzal. O tal vez alguna cosa que tamemos dentro, no lo sé. O puede que nos aparezca una leyenda encima, que alguien se murió de hambre. Yo qué sé. Pero 90% del éxito de esta misión depende de ustedes y de que dejen muchísimo apoyo aquí en la parte de abajo con su like y su comentario y compartiendo el video con sus amigos. El otro 10% depende de nosotros, de que no la vayamos a regar. Si la regamos, pues ya, la regamos y valió queco, ¿no? Valió queco todo. Ahora lo que tenemos que... Ahora el pendiente que tenemos es buscar en dónde está la cueva. Vamos a buscar el quinto artefacto. El quinto artefacto, tribu. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Cada vez estamos más cerca del final. La situación es que... Sí, cada vez estamos más cerca del final. La situación es que la cueva debería estar por aquí. Por aquí, pero... ¿No la ve? ¿Ustedes la ven? Aquí está, aquí está. Aquí está. ¡Ya la encontramos, Debray! ¡Ya la encontramos, vente! ¿Ya nos viste? ¿Dónde nos viste? Entonces estaba cerquita. ¿Dónde estás? Me voy a dejar caer. ¡Hola! ¡No! ¡No te dejes caer! Ay, ok, se los comen, ¿eh? Se los... ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas con esos espadazos! ¡Omega espadazos locos! Le dicen a él. ¡Omega espadazos locos! ¡Va! Esta cueva sí la conozco, ¿eh? Esta cueva sí la... Sí. Oh, ¡Debray! ¿A dónde vas? Ok, Debray ya se fue. Bueno, esta cueva sí la conozco. En esta no hay esporas, no hay frío, no hay calor. Aquí nada más hay pura persecución y golpes. Y pura persecución y diversión. Es un cúmulo de sentimientos encontrados, ¿no? Así que, tribu. Alguien está pegando algo, pero no sé qué es. Fórmense aquí, tribu. Aquí, en la puerta. En la pura entrada de la cueva. ¿Están preparados para la misión de hoy? ¿Tienen, sí, el mache, ¿tienen el machetote bien preparado? Porque va a ser entrar y empezar a soltar espadazos a diestra y siniestra. ¿Están listos, no? Sí. ¿Psicológicamente? También. ¿Físicamente? ¿Se ejercitaron? Menos, sí. ¿Hicieron sus lagartijas? Sí. Ahí va, uno. Unas antes. Ahí, vamos a calentar. Vamos a calentar antes de entrar. ¿Quién anda chiflando? ¿Quién es el listo que anda chiflando? ya con eso, ya. Déjalo, detengo. A quien sea que le hayan llamado, déjenmelo, detengo. No, es que se me hace que chiflaron pasivo o algo así. A ver, déjenme checar, porque alguien chifló. Y chifló pasivo, sí, precisamente. Precisamente, ¿quién fue el chistosito que silbó pasivo, eh? ¿Quién fue? Vamos a ponerle neutral, atacar a mi objetivo. Ahí está, para que se defienda mientras está aquí afuera, aunque para que lo bajen está en chino, eh. Ahora sí, vámonos. Machetes preparados. Y esto dice, una, dos. Sí. ¡Se me trabó! Ahí está, ya. Estamos dentro. Estamos dentro, gente. Mira, de verdad. Bien valiente, hasta adelante. Es el que menos armadura tiene, pero. Pero valor no le falta. Hola, ahí ese calorcito. Yo no tengo, ¿eh? Yo no tengo. Son las esporas estas de los hongos. ¿O qué? ¿No nos morimos aquí? No. No, aquí no nos morimos. Tú tranqui, Omega. Tú tranqui, aquí no. No pasa nada, nada más saquen la luz porque sí está medio oscurito. Entonces, esta cueva la conocemos como la palma de nuestra mano. Ah, caray, esto es de... Pues ni tanto así, ¿eh? Ni tanto así. No estés alardeando, Debray, porque al rato se hace... ¡Achirrión, ¿dónde estoy? No me quiero ir, señor Stargwell. ¡Achis, ¿dónde estoy? ¿Omega? ¿Debray? Digo, ¿Omega, Epsilon, dónde están? Y entonces ya valió y vas a quedar mal, Debray. Mejor ni digas. Oye, lo que me sorprende es que no han salido nadie. Hongotes rojos, ¿le viste? Sí, están bien locos. Aquí Mario Bros sería feliz. Grandote, ¿no? Tengo un amigo llamado Mario Bros que sería feliz en esta tierra. A ver, aquí hay algo, creo. Aquí me encontré otro camino, vamos. Todo loco, Firulais. Ah, pues creo que aquí es donde va a empezar en la acción. Pues hay un agujerito.
Aquí están las arañas. Va, va, va. Ya empezamos. Ya empezamos con arañas. Ya empezamos con arañas. Ya empezamos con las arañas. Joder, me dieron las arañas. Ahora estoy con la telaraña en la jeta. ¿Alguien que me la quite? No, ya se me quitó. Olvídenlo. No sé, se quitó solo. ¿Por aquí? Uy, estoy viendo que llueven titanoboras allá abajo, ¿eh? Creo están que es un suicidio aventarse por aquí. Sí, la verdad. Híjole, lo peor de todo es que hay de las titano... De las de Asia. No, de las artropuleras. Las esas ácidas. Ya saben que es matarlas de lejitos, ¿eh? Matarlas de lejitos. Tengo mi lanzacohetes así como por casualidad. ¡Ay, no me lo traje! ¿En serio? No me traje el lanzacohetes, gente. ¿Maruchans? Sí, no también. Me lo traje. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a pelar estos ya. Así. Uno tras otro. Vienen, 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 ¿eh? Los que envenenan. Quiero que estos son los chistositos que envenenan. Va, va, va. No se nos arriman tan fácil. Vamos tranquilo. Viene un bicho aquí. Ah, no. No, no le hagan nada. No le hagan nada. ¡Era un pobre! ¡No! ¡Pobrecito el Ricky! No venía a hacernos nada. ¡Perdónanos! Se veía con intenciones de matarnos. Sin de verdad, mira, ahí viene otro. No, viene porque le debemos de comer o algo. ¡Ah, no, sí me está pegando! ¡Móndrigo! ¡Móndrigo! Entonces sí, mátenlo al infeliz. ¡Mátenlo! Viene el desgraciado, ahora sí. Este juró solemnemente que sus intenciones no eran buenas. Sí, definitivamente. Definitivamente. Vamos, vamos, vienen más de estas cochinadas, ¿eh? Más venenitos. Híjole, ¿ya envenenaron a alguien? No, ¿no verdad? No. A mí no. Dios. No me han envenenado a nadie, tribu, todos sanitos. A nadie le ha dado la gripe, ¿verdad? Aguas, escorpión. Uy. Aguas, titanoboa. Murciélagos, murciélagos. Aguas, están muy cerca, están muy cerca. Y... ¿A quién le alcanzaron a meter uno? Ah, de por ahí. ¿No te envenenaron? Pero... No. Va. Mientras no te envenenen, todo está bien. Todo está bien. Va. Más titanoboas adelante, ya no. Pueden seguir avanzando. Había. No, sí, sigue habiendo más. Sigue habiendo más. Una artropulera. Vamos. Adiós. Vamos. Vamos. Otra artropulera. ¿Se murió? ¿Se murió? Sí. Adiós. ¿Seguros que murió la artropulera? Sí, vamos a asegurarnos. Sí, asegúrense mejor. Ahí está. Ah, era una titanoboa. ¡Las titanoboas! ¡Las titanoboas! Aquí están, es que están como bugueadas, por eso no las podemos matar. Están como bugueadas ahí en el pasillo. Por eso no las podemos matar. ¿Nadie está todos enfermo? Todos los cadáveres están estorbando. ¿Nadie enfermo? Todos los cadáveres. No. Vamos. Vamos. Perfecto. Excelente. Yo entro a machetazos, ¿eh? Yo entro a machetazos. Ok. Vieron más esos machetazos, papá. ¿Quién se va a meter conmigo ahora? ¿Quién va a ser el inteligente que va a decir, yo peleo contra Epsilon? ¡Nadie! 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 Oye, ahí hay un camino, ¿no? Se parece, pero no. Es un bujerito. Es por donde salen los bichos, yo creo. Por ahí deben de salir. ¿Aquí veo algo? Pegó ruidos. ¿Peló? ¿Peló? Escucho ruidos a la izquierda, pero no sé qué será. Viene otra, viene otra, viene otra. ¡Vienen más, vienen más! Creo que ya fue todo. Venían. Al tiro, ¿eh? Aquí es donde la cosa se va a empezar a poner más... ¡Ah, caray! Más locochona. ¿Qué aquí hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareció de repente. ¿Yo? ¿Tú caminaste en el aire? Sí. Bueno, yo me teletransporté, eso sí se los creo. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por dónde? No asusten, hombre. Pues es que se escuchó el sonido. ¡No asustes, hombre! Oiga, ¡Omega! Al aire, al aire, al techo. Híjole, allá hay nido de artropuleras, veo como cinco, nada más así amontonaditas. Esperen, deje saco el franco. El franco, yo también, yo también. Yo me reviento a una. Va. Va. Una por una, una por una. Ya pelaron dos. ¿Quedan más? Creo que no. No, veo una titana. Adiós. Va, peló. Veías. Viene otra. Peló. ¿Vienen más cosas? ¿Vienen más cosas? Ah, ¿no le di el escopetazo, me lo juran? Hubiera jurado que sí le di, pero bueno. Si dicen que no le di, pues no le di. Adiós. Y se acabó. Le di en la maceta. En la maceta, ¿eh? Oye, yo voy a tener una bala de mi rifle lista por si se arma. Por si se arman los guamazos. Ya saben que estas cuevas son famosas por eso, ¿no? Hay otra torpulera ahí en la pared, ¿la ven?
Ah, no. Le di un disparo directo, que no manchen. ¡Aguas, aguas, aguas! No, no. ¡Aguas! 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 ¿Nadie enfermo? ¿Sí? ¿Dónde sacas esto? Y... ¿Nadie enfermo? No. ¿Nadie enfermo? Va, a puro machetazo, ¿eh? ¡Hombre! A puro machetazo me lo reventé a todos. ¡Vamos! ¿Es un artropolero para echármelo? Ahí está. Sí, es una artropolera. Yo traté de darle un riflazo, pero no, me lo marcó como que no le atiné. No sé a qué juegan. No le bajaste nada, Omega. No, yo no fui. ¡Aguas! Fue de Brave. Es que le dio con la... Con okay. La de esta. Con okay. La pistolita. Lo malo es que... ¡Aguas! Otro. Lo malo es que nos están envenenando y nos están destruyendo las armaduras, ¿eh? Al tiro. Al tiro. ¿Se murieron? No escucho sí, nada. No. Esto está muy callado. Malo. Esto es... Ay, caray. Escarabajo. Esto está... Demasiado callado. Vamos. ¿Alguien ha cajeteado? ¿Alguien tiene popó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué clase de preguntas son esas, hombre? Es que está un escarabajo. ¿Quieres saber de qué? Puede ser tameado. Nah. ¿Querías saber de qué color era o qué? ¿Querías ver de qué? ¿Cómo estamos? ¿De la digestión o algo así? A ver si estaba funcionando el licuado de papaya que les preparé. A ver si nos está cayendo bien el desayuno. Si tuviéramos... Nah, no es cierto. Pensé que había un camino allá arriba, pero no hay. ¿Me no hay. A ver si hay algo? No, no hay, ya vi, está no. Cerrado. Es de donde venimos, ¿no? Es de donde venimos, sí. A ver, vámonos por acá, creo que tenemos que regresarnos, ¿eh? Ya no hay más camino que recorrer de ese lado. Ah, chihuahuas, entonces, ¿para qué vinimos acá? ¿Para nada? Para matar a artropoleras. Bueno, entonces vamos de este lado, pues. De este lado va a ser el bueno. De este lado va a ser el... No veo ondas, ¿eh? Estamos avanzando mucho. Vamos a bajar. Tiene que estar en lo profundo de la cueva. Estamos avanzando mucho y todavía no veo las ondas que señalan que estamos cerca del artefacto. Pero ojo que ya vi un cofre. Y esta es buena señal. Esta es buena señal. Significa que estamos muy cerca. Muy, muy, muy cerca. El que sube de experiencia. Muy, muy, muy cerca. Muy, muy cerca. Ya está, ya vi las ondas. Sí, ya también las vi, ahí están. Izquierda y derecha. A ver, ¿vamos por la izquierda o vamos por la derecha? Puede haber algo chido en la izquierda, pero podemos gastar mucha munición. Oiga, ¿no venimos aquí ya? No, o sea, me resulta muy extrañamente... No, es que es por los hongotes, pero... Pero no, es que esto me recuerda a la cueva en la que morimos 400.000 veces. Sí, a mí me recuerda donde tú, donde morí, ¿te acuerdas? En el server de prueba. Ah, pues es aquí. ¿Sí, no? ¿Sí es no. aquí? Ah, pues con razón. No, no es. ¿Sí? ¿O sí? Es donde está la casita a la mitad de la ciudad. No. No, no, no esa no abajo. Es. ¿O sí? No, la otra está más abajo. Está como en la no, playa. Sí es aquí, Omega. ¡Ay! ¡Sí es aquí, Omega! ¡Sí es! ¡Sí es! Y aquí hay agua. ¡Sí, hijo de su repipín, chamaco! ¡Sí es aquí, Omega! ¡Sí es aquí! Ahora es la tenemos... la primera cueva que conocimos, ¿recuerdas? Sí, esta fue la primera cueva que visitamos. ¡Vamos! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una artropolera así nos salió de la nada. ¿Así de la nada? Ah, bajamos ¿sí? por las escaleritas. Escaleritas, hay otro cofre por acá, creo, ¿eh? Al tiro que por aquí alrededor de esto hay otro cofre. Si no vamos. Me falla, my mind. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Cocodrilo! ¡Ay, joder! ¿Se aventó, viste? Todo bien asesino se dejó caer sobre desde The Bray. Psicópata es... ¡Aguas! Murió muy sabroso. ¡Aguas! Lo alcancé a detener. Murió sabroso. Vamos, vamos. Aquí es donde sí. Se va a poner bien rica la cosa porque ya son batallas bajo el agua. Así que tengan preparado su pico o su lanza. Digo, su pico, su espada. ¡Párate! Aquí las batallas van a ser bajo el agua, Omega. ¡Ah, caray! Bajo el agua. Ahora el único asunto es... The Bray, ¿te acuerdas por dónde era? Creo que era por aquí, ¿eh? Ya tenemos que bajar. Es que hay dos lagos, que es uno este y el otro el que está allá por la casa, pero no, no sé. No, y de hecho creo que hay tres. Este es otro. Aguas, ¿eh? Ahí hay una artropolera, vamos. Adiós. Pelo. Y aquí viene un zarco. Me tumbó. No pasa nada, no pasa. ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Pensé que ya se había muerto el desgraciado y resulta ser que no. Va, yo bajo. Voy a bajar, ¿eh? Bajamos, ¿no? Bajo por el luz. Bajo por el luz. No yo hay nada de valor. Quedo acá arriba, una bolsa de puchillena. Hay una bolsa de puchillena. ¿Alguien la quiere? Ahí viene una artropulera nadando. Viene una... Va. Venía. Ah, pero ¿sabes qué? Me picó. Creo que por haberla atacado de frente me picó o algo así.
¿Te envenenó? Pues creo. No sé. ¿Está envenenado, joven? La cosa es que me le acerqué y sin estar en su cara me... ¿Te picó? Me picó, me hizo daño. Bueno, bájense, vénganse conmigo. Vengan conmigo si quieren vivir. Vamos, es entrar por esa cuevita que está ahí. ¿Listos? Vamos. Espada bien equipada, ¿eh? Espada bien equipada. La mía ya está pelando por culpa de la artropulera que me alcanzó a meter un guamazo y... Y me la desintegró un poquito. Un poquito, no hay nadie. Se me hace tan sospechoso esto. Ahorita nos van a salir los arcos, vas a ver. Está sospechosamente callado. Uf. No, deja tú los arcos, las pirañas. Ahorita va a salirnos un ejército de pirañas y vamos a pelar, ¿eh? Espero que me alcance el oxígeno, ¿qué es, man? Es lo que les digo, que aquí lo que nos puede hacer pelar es el... Ahí están. Las invoqué y llegaron las desgraciadas. Porque las invocabas. Ya pelaron. Un poco de oxígeno y me bajo. Ya pelaron. Creo que vamos bien. Algo me contrajo. Me contagió de rabia. ¿Te contagió de rabia? Es que hay murciélagos aquí. ¡Aléjense de Omega! ¡Aléjense de Omega! ¡De Bray! No, ya, vete, de Bray. ¡Quítate, de Bray! Sí, ya vi. ¡No se te ocurra acercarte a mí, hombre! Apenas me di cuenta que me enfermé por culpa del Omega. Y ahí venías por mí. Gracias, Omega. No. Gracias, Omega. ¿Y qué tal si tú me contagiaste a mí? No, ¿cuál? Tú empezaste con que te contagiaste. No, hasta para allá también me... Y ahí venía de Bray conmigo. A mí me están atorando aquí un montón de... De pirañas. Un ejército de pirañas. No, les estoy limpiando acá todo el lugar, ¿eh? Todo el lugar. Me eché un salto porque, pues, como de Bray quería venir acá conmigo, prefiero aventarme al lago que acercarme a él. El único problema es que ya no puedo salir de aquí. Déjense caer. Y ahí veo las ondas justo abajo, pero el artefacto no está ahí. No se dejen engañar, amigos míos. No se dejen engañar. Aguas. Artropuleras abajo, ¿eh? Artropuleras abajo. Artropuleras abajo, las voy a picotear. Buena. Uy. Picotéyenlas. Vamos, eso, una tras otra. Creo que nada más eran esas. No, aquí hay otra. Adiós. Híjole, no manches, casi me rompe la espada. Me acerqué de más a esa. Me acerqué de más a esa artropulera y casi me rompió la espada por completo. Changos. Ah, esto va a ser más complicado de lo que yo esperaba. Por aquí sí podemos salir, vengan. Vamos a descansar un ratito de este lado. Es más, creo que aquí está el artefacto. No, ¿cuál? No, creo que salimos a donde mismo. Sí, te digo. Era por la izquierda. Salimos a donde mismo. Chihuahua, me lleva la cachetada. Y se me rompió la espada, ya valió. No tengo espada. Bueno, tengo una lanza, me defenderé con ella. Me defenderé con la pura lanza. Entonces vamos a la derecha, pues. Ah, no, a la izquierda. No, pues es que hay... A la izquierda es en donde entramos, Debray. No, entramos a la otra donde estaba el río, acuérdate. ¿Sí? Sí. ¿Estás muy seguro? ¿Muy seguro, Olas? Bueno, vámonos por este. Vámonos por este, entonces. Y sí, acuérdate que no entramos... Entramos y no había estos picos. No, según yo, este es por donde entramos, ¿eh? Pero bueno, no sé. Ahorita ya checaremos. Todas las cuevas para mí se ven iguales. Pero se me hace que es por aquí por donde entramos, Debray. ¿Tú nos estás trayendo por donde mismo otra vez? Ah, no, mira, aquí hay un zarco. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ok. No pierdan tiempo peleando contra ellos. Vámonos. Si se nos acaba el oxígeno, estamos pelados. Estamos pelados. Híjole, tengo menos de medio oxígeno. Menos de medio oxígeno. Voy a pelar. Ya se me acabó el oxígeno. Me estoy ahogando. Acá atrás había lugar para... ¿Dónde? Acá atrás. Ven, acá conmigo, mira. Ahí voy, no, ya pelé. Y no pusimos. No, ya pelé. Y si me siguen pegando... ¡Híjole! No puede ser. Y no pusimos camitas. No pusimos. Bueno, está la del Quetzal, que sirve, pero... Pues así mucho como para que digas, wow, pues no. Si se quedan sin energía medio ya camino, no, se van no a hundir salí. Como... Ya no salí. Ya me quedé sin energía. Te voy a enganchar, no te preocupes. Ah, pues sí, yo también tengo gancho. Engánchate conmigo, aquí estoy. No, yo te jalo a ti. Pero no, si alcanzo a salir. ¡Ay! Algo me mordió. ¡Ya pelé!
¡Ya peleé otra vez! ¿Neta? Es que me enfermaron y me agarraron acá. De su puerquito. Me agarraron. Oye, de su puerquito. ¿Tus cosas? Mis cosas, pues allí se quedaron en el agua. Adelante. Gente, me estoy muriendo. Me quedan 22 minutos, 22 segundos de gripe. Me agarraron, en serio, me agarraron como puerco ahí. Es que para cortar camino me aventé por el barranco. El barranco que está al comienzo. Y bajaste. Me dejé caer por ahí. Me aventé un salto de fe y pues me agarraron entre todos. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Y ahí voy a la cuevita. Y mi mochila debería estar por allá a medio camino. Ya está limpia la zona, ¿no? Ya mataron a todas las pirañas, arcos y todo lo que había ahí. Sí. Ok. Ya voy llegando, ya voy llegando. Espérenme, tribu, espérenme que ya voy. Híjole, veo algo flotando enfrente. Por favor, díganme que es algo muerto. Soy yo. Y eso que está flotando es mota muerto. Ok, ¿dónde están mis cosas? Ya dentro de tu cuerpo, aquí, donde estoy parado. Vámonos, estoy listo para los guamazos otra vez. Otra vez listo para los guamazos. Ahora sí llego, ¿no? Ahora sí tomé aire en el bujerito ese que dijo de Bribe. Creo que ahora sí ya se va a poder. Ya debo de poder llegar, debo de poder llegar. Aunque tengo 300 de vida, un mordisco de Zarco y Pelé. Pero bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ahora, aquí, debajo de esta cueva, sí. Sumergiéndonos por aquí, ya salimos directamente sobre el artefacto, mega. Creo. ¿Estoy en lo correcto, de Braille? Es la mitad. Es que esta es la mitad, de hecho. ¿Esta es la mitad del camino? Sí. Vamos a la mitad del camino, mega. ¿Estás listo? Ah, no, tú eres el de la izquierda. ¿Estás listo? Listo. Va. Sí. Una. Dos. Ya tengo media vida. Déjenme echar otros chuletones. Va. Para recuperarme un poquito más. Ya con media vida tengo 500. Vale. 800 de salud. Ya, con eso lo hago. Vámonos. Una, dos, tres. ¡Fuga! Vamos. De hecho, tengo el doble de salud. Tengo el buffo de cuando te matan. Tengo el buffo de los muertos ahorita. Tengo más de 2000 de vida. ¡El buffo de los muertos! Péguenles. Vale. Joder, es que con mi lancita no bajo nada. Bajo ciento y piquito. Yo les recomiendo que antes de seguir bajando tomen aire, porque no sabemos qué tan largo va a ser el viaje. Ya nos entretuvimos aquí un rato. Salgo a respirar. Y listo. Me sumerjo. Como pez en el agua. Omega ya se fue. Vámonos. Omega se siguió del agua. ¿Está cortito, Omega? Sí. Va, pues. Bueno. Llegué con un cuarto de... Con un cuarto pero de oxígeno. ¿Cómo me alzo? Con un cuarto de oxígeno. No, es que dije, ¿cómo me subo a la piedra? Pero no, sí se puede subir. Por aquí, exactamente donde estoy, se puede subir fácil. Va, sí, de hecho, aquí hay más pirañas, ¿eh? Ahora. Más pirañas, más pirañas. Sube, sube, sube. No hizo nada. Sube, que sube, Brian. Sube, que sube, Brian. A mí sube, nadie me hizo nada. ¿Qué privilegios vos, el Omega? El Omega pasó bien feliz. Omega, rey de las pirañas. Casi le pongo el puntito para que ataquen. Omega es Aquaman, ¿no? Es como un Aquaman. A él lo ven debajo del agua y lo respetan. Oye, había otro camino, ¿no? Por la izquierda. No. ¿O fue mi imaginación? Creo que este es el único camino. Y vean, ahí están las ondas ahí adelante. Hay que ir siguiendo las ondas. Las ondas acuáticas. Es por aquí, miren. Ahí está el caminito de agua. ¿Listos? Una, dos, tres. Vamos. Sumérjanse. Escucho arañas. ¿Nadadoras? ¿Qué estoy escuchando? Ay, la neta estás? No sé ni qué estoy escuchando, ¿eh? ¿Portapoleras? Creo que sí. De hecho, pasamos una. El Omega le pasó a un lado a una, ¿eh? Y nada más la ignoramos, creo. Ni ¡ay, no, eres tú! Ni le hicimos nada. Esa nada más la ignoramos y ya. Vamos, pelan. Pelan toditas. Tengo medio oxígeno. Díganme, por favor, que sí llegamos. No. Sí, ya veo el tope ahí adelante. Ya veo el tope. ¿Alcanzamos a llegar? Yo tengo ahora sí la mitad. No, todavía hay una curva, ¿eh? Todavía hay una... No manches. ¡Ahí está! Caray. ¡Está la salida! ¡Me ahogo! ¡Me estoy ahogando! Un zarco. ¡Ya salí! ¡Ay, un zarco! ¡El zarco! Me da más miedo el oxígeno que el zarco. Créanmelo. Se lo oscurito. ¡Ah, caray! Va, podemos sumergirnos y seguir avanzando. Sigan el camino. Sigan avanzando. Me cansé. ¡No! Sigan avanzando. De Bray se cansó. Híjole, no, ya valió, ¿eh? Porque aquí no hay dónde descansar todavía. Es seguir avanzando o morir. ¿No recargaste energía cuando estabas ahí, de Bray? Sí. Ya valió. Ah, ¿te envenenaron abajo del agua? A lo mejor. No puede ser. Va, yo ya salí.
Ah, salí. Ya. Estoy afuera. Estoy afuera. ¿Te estás muriendo todavía, Debray? ¿Y si te lo traes arrastrando con un gancho? Espera, voy por él. Va. A ver, déjenme bajo para ver la acción en tercera persona. Me estoy llevando. No, ya. ¡Debray, no! Ya peló. Debray tiene bien poquita vida. Ya se peló. ¡Se nos peló! ¡Lo salvo! ¡Te salvo! No, si ya se le está bajando la vida se baja rapidísimo cuando te estás ahogando, ¿eh? O quién sabe, igual y sí se puede aventar una hazaña heroica del Omega. Salvarlo. Ah, sí. Me salvaste, ¿eh? ¡Oh! Me diste oxígeno. Buena. Ahora tráetelo, Omega. ¡Vámonos! Tráetelo arrastrando como puerco. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Debray! Dime que sobrevives. Tengo la mitad, no manches. Dime que sobrevives. Voy más lento porque estás bien pesado. Ahora sí, tráetelo arrastrando, Omega. ¡Estoy a la mitad! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se saco! ¡Se pudo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Omega! ¡Chiquitiburra, la bim bomba! ¡Chiquitiburra, la bim bomba! ¡El Omega! ¡Ra, ra, ra! ¡Bueno, Omega! ¡Bueno, píquenlo! ¡Píquenlo! ¡Píquenlo, Omega! ¡Buena, bien aventada esa, eh! ¡Bien bajadísimo ese balón! ¡Debray, dale tus botas! No, qué bárbaro. Ya tengo media vida otra vez. Podemos seguir avanzando. ¿Están listos? Sí. No, dejen como. Okay. Recuerda, antes de bajar, que tengas la energía llena. Sí. Sí, no, la energía ya la tenía, pero me cansé de dar tanto espadazo. Pues, ¿cuánto tienes de energía, Debray? 200. No, 160, con razón. No, estás bien. Yo también débil. Tengo 160. Yo tengo 220. Yo también tengo 160. Lo próximo que voy a subir es energía. Bueno, ya. Me parece perverso. Sigan bajando, síganme. Vamos. Síganme. Miren, mientras hay oxígeno, váyanse por el exterior. No desciendan, no se sumerjan hasta que no topen con pared. Hasta que no topen con pared, no se sumerjan. Va, aquí. Vámonos. Pa' bajito. Aquí está el artefacto, ¿eh? Aquí hay un camino de ondas ancestrales que es la que nos lleva. Nos lleva. Vamos. Sumérjanse. Aquí es sumergirse. A más no poder. Joder, si tan solo me hubiera traído el traje de buzo, otra cosa sería. Otra cosa sería si me hubiese traído el traje de buzo. No nos estarían aplicando estas explotaciones tan locas. Tan oye, no, ya, se me está acabando el oxígeno. Si es Aquaman el Omega, ¿eh? Sí, no manches, nada bien rápido, no sé por qué carajos. Míralo. Usando ganchos, chavos. Ah, usando, con razón, el Omega Trampas. El Omega Hacks. Trampas. Usando ganchos del Omega. No manches, me voy a ahogar otra vez. No, ya no alcanzo a salir. Me pelo aquí, justamente en este lugar. ¡Adiós! Me estaba peleando con un montón de cosas. No manches. ¿A dónde salieron? A la casita. ¿A la casita otra vez? No, sí. Júramelo. Me tomamos toda la vuelta. ¿En serio? Sí. No te pases de la. No manches. Entonces, ¿por dónde es? A ver, aguántenme. Déjenme llegar ahí a ver si puedo agarrar mis cosas. Hay un zarco aquí. Sí, había un zarco que respawnió. Entonces, ¿dónde diablos? Pégale. Estoy pegando, pero son un resto de pirañas y todo. Te alcanzo. Son un resto de pirañas y cosas raras que tratan de asesinarme. Va, me tuve que regresar porque si no, no la hago. Creo que me eché al zarco a puro puñetazo. Sí, está casi aquí. Porque te mataron y sacamos la cabeza y le digo al Omega que aquí estábamos ya, que dimos la vuelta. ¿Quieres que vaya por tus cosas? No me digas que ya te hallaste el artefacto. No, a ver, si pueden agarrar mis cosas, agárrenlas. Creo que ocurrió algo benéfico para mí. Algo muy, muy benéfico para mí. ¡Tamellese, mi zarco! ¡Tamellese! ¡Vamos, zarco! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Zarco! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Zarco! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ahí está!
Le voy a poner de nombre, cambiar nombre. Ahí va, chequen. El guarda. Salvación. El guardaespaldas. Le hubieras puesto el salvavidas. No, es el guardaespaldas. Él es mi queridísimo y apreciadísimo señor guardaespaldas Sarco Paco. No, no me digas que no cabe, Sarquito. Creo que sí, aquí está. Me agarro energía y voy de volar. Sí, aquí están, aquí están. A mí se me está acabando el oxígeno. Ahí están en la bajada. Híjole, está, yo creo que me voy a morir, ¿Me atoré? Te di el Sarco. Y encontré el artefacto, no manches. ¿Esto? Sí. Me morí, pero encontré el artefacto. Me morí, pero encontré el artefacto, gente. Va, yo me lanzo cual héroe de guerra. Y vámonos. No, otra vez me fui por el lado equivocado. Otra vez me van a atorar aquí y me van a enfermar. Y voy a... ¡Estoy bugueado! ¡Estoy bugueado! Ya me ralentiza. No, ya pelé. Otra vez, no puede ser. ¿Tienen mis cosas ustedes? Lo mega. Entonces, lo que pueden hacer es salirse y ya cuando aparezca ya me dan mis cosas y ya regresamos otra vez. Uy, guácala. Aquí huele a caca. Pura caca. Todo esto que está escurriendo es de los de los triceratops que están arriba. Están allá arriba. Y los brontosaurios. En su fiesta, en su parranda, está lloviendo aquí todo. Cuando tengan una caca me dicen para agarrarla. Uy, no. Ok, bueno. Ok, bueno. Está bien, Omega. Está bien. Yo te aviso cuando me surre. Hay de gustos a gustos, ¿no? Pues sí, hay gente que colecciona estampillas, gente que colecciona tarjetas, gente que colecciona gente caca. Que colecciona caca. O sea, hay, sí. Hay de todo en el mundo. ¡Oh! Espera, espera. ¿Qué? ¿Me alcanzará con una caca? No lo sé, pero allá abajo veo una estela de luz y es porque ahí me morí también. Nos aventamos, ¿listos? Esto dice a la de Juan, a la de tú. Espérense, espérense, espérense. Hay un escorpión ahí justo donde vamos a caer. Fa, ahí voy. Ahí voy. Ok, Titanoboa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Uy! ¡Artropulera! ¡Artropulera! Me quitó como 200. Saliendo a la casa ya voy a saber por dónde es el camino. Es que el camino era por donde íbamos. ¿Otro escarabajo? ¿Quieres hacer tú un ejército de escarabajos peloteros para dominar el mundo o algo así? Con dos, Lago. Nada más que te dé hambre. Espera, espera. No, pues sí, yo espero. Yo aquí estoy esperando. ¡Oh, que la canción! Ya, déjala, vamos. ¡Nah, ya vámonos! ¡No! ¡Sigamos avanzando! ¡Mi caca desperdiciada! No te preocupes, Omega. Hay más de donde salió esa. Oigan, por cierto, ¿han visto la notificación de que algún Sarco se murió? No. No. ¿Dónde está mi Sarco entonces? Está aquí al fondo, ¿listos? No, digo que no se ha muerto. Ah, no. Una, dos, tres, vámonos. Van a salir pirañas y por montones, pero el Sarco tiene que estar aquí. Mi guardaespaldas que... Para guardaespaldas que salió, me reventaron luego. ¿Se quedó viendo? Se quedó viendo el maje. Es que está muy grande para las pirañas. No las alcanza a morder por sí mismo. Entonces, está muy sad su historia. Ahí va el Omega, ahí va el Omega. Está muy triste. Ahí va. Pero aquí todavía no se ocupan los ganchos. Hay que guardarlo en los chidos. Sí, no, aquí todavía no se ocupan. La otra es la difícil. Aquí todavía no se ocupan. Vamos, 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 vamos. Bien, a partir de aquí es donde empieza lo bueno. Ahí vean que hay otra tripa de... Escuché dinosaurios, de estos... Ahí están. Es un mendigo murciélago y aquí a la izquierda hay otros. Pero la cosa es que la ruta es aquí a la izquierda. Síganme aquí por la izquierda. Recarguemos armas y es por aquí. Listos, aquí derechito, aquí bajando justamente. ¡No! ¡No! ¡No, Josa! ¡No me enfermes! ¡No me enches tus fluidos encima, por favor! ¡Ahí está el guardaespaldas! ¡Ahí está el guardaespaldas! Haciendo más vino para tragarse el cadáver del Onic y ya. Es para lo único, para lo que sirves, ¿verdad? Para tragar y ya, nada más. Oye, ¿no viste si había una montura de Sarco de casualidad en el loot que encontraste, Omega? No había montura de Sarco. Ah, hubiera sido tan bonito que hubiera tenido una montura de Sarco, bueno. Encontré una montura de no sé qué y la tiré. Aquí es donde termina nuestro viaje. ¿Están preparados? Sí. Señores, sí. Nos merecemos un aplauso.
Un aplauso grandísimo porque hemos llegado hasta aquí. Bien hecho, equipo. Nosotros lo hemos hecho como todos unos gladiadores. Nos merecemos un aplauso enorme. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Sin ustedes, no lo habría logrado, amigos míos. No lo habríamos logrado. Le ponemos a este atacar a mi objetivo y vámonos. Ahí. Bajemos. Estén listos, ¿eh? Están listos. Están a punto de contemplar. En cualquier momento van a contemplar al... el artefacto. Ya. Ya huele, ¿ya lo huelen? ¿Lo huelen? Huele, sí, artefacto. Huele artefacto. Vienen pirañas. Huele a piraña también, ¿por qué no? Ahí hay un zarco. Aquí hay un zarco haciéndole de jamón. Zarco. No, ¿pelaron? Culera al tiro. Híjole, ¿dónde? No me digas eso, mira. No me digas. Me voltean. Ya no sé para dónde voy. Ya vi para dónde. Síganme, es por aquí. Sí, ya lo vi, ahí está. ¡Síganme! ¡Ya lo vi! ¡Por aquí! ¡Ay, me estoy ahogando! ¡Va! ¡Lo logré! Me rompieron mis botitas, pero lo logré. ¡Artefacto! ¡Miniatura, pónganse! ¡Miniatura para el artefacto! ¡Vámonos! ¡Directo a la casa! ¡Directo a la home! ¡Directo al basurero! ¡De vuelta al basurero! ¡Al basurero! ¡Artropuleras por todos lados, Artropuleras everywhere! ¿Podemos tamear una de estas? Si tameáramos a una de esas, ya sería una muy buena aliada para nuestra causa. Ahí está la casita. Pero mira, muy... ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Quién se enfermó? ¿Nadie? Va, entonces nos dejamos caer por aquí y nos aventamos. Y salimos de vuelta a la casita, ¿bien? Aquí estamos en la casita. Ya de aquí es pan comido. Lo único que tenemos que hacer es no permitir que nos quiten nuestros artefactos y ¡san! Se acabó. ¿Qué andan haciendo? ¿Batallas? Batallas. A ver, ¿dónde está la casa? ¿Es por aquí? Bueno, el guardaespaldas se va a quedar en esta cueva como protector oficial de esta cueva. ¿Están de acuerdo con eso? De la tribu. Moción aprobada, sí. Es un representante de la tribu en tierras cuevinas. ¡Pescaste uno grandísimo, Vega! ¡Sí! ¡No lo tires! ¡No lo tires, Omega! ¿Listo? Llévatelo. Esperen. Voy a tratar de llevarme el otro, esperen. ¡Nah, ya! No, ya, agárralo, ya, vámonos. Omega, ¿dónde vas? Vámonos ya. Es para el otro lado, vas? Omega. Se ve botado la Omega corriendo con su monito. ¡Vámonos! ¡Victoria! Este sí lo voy a llevar agarrado, no voy a hacerlo de malo. Sí, no, si te lo llevas suelto así como al pingüi, olvídalo. Ah, no, ¿cómo se llamaba la monja? Si te lo llevas como a la monja, ya valió. Ya valió monja. Va a bailar. Ya valió monja, así que no, llévatelo bien agarradito, bien abrazadito y verás cómo llega sano y salvo. Gente, nosotros por el día de hoy nos vamos a despedir. Si el capítulo les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando un poderosísimo like. Dejen su comentario, compartan estos videos con sus amigos y síganos a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No olviden seguir a Omega y a Debray en sus canales y que en sus canales está el mismo capítulo en sus respectivas perspectivas. Yo me la pasé un buen rato muerto y ellos estuvieron haciendo sus cosas adentro de la cueva, así que no se vayan a perder el capítulo en sus canales. Síganlos también en las redes sociales. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós, sí! Yo no salto porque lo aviento. Tú no saltes porque lo avientas. A ver, sí, no. No saltes porque lo avientas, Omega. No saltes porque lo avientas.